recurso contencioso administrativo. Así, culminaremos antes de la concentración el primer objetivo planteado para realizar una concentración. Paralelamente a todos los trabajos anteriores, los técnicos que se ocupan directamente de la zona están adquiriendo unos conocimientos más difíciles de reflejar en impresos, tales como el estado de los caminos, de las redes de riego y el conocimiento personal de los agricultores, muy necesario para poder ejecutar una buena concentración. De acuerdo con los agricultores, se va plasmando la nueva red de caminos, nuevas redes de acequias, de desagües y cuanto se estime oportuno para obtener unos buenos servicios. También se habrán realizado deslindes de carreteras, ferrocarriles, ríos y vías pecuarias. Las obras necesarias para dotar de servicio a todas las fincas resultantes en la concentración parcelaria se recogen en el llamado Plan de Obras y Mejoras Territoriales de la Zona.